Escritura, gócese con los que se gozan. Amén. Diga nuevamente conmigo, yo soy cabeza de mi familia. Hermano, eso es muy importante. Hoy vamos a aprovechar que no están las hermanas, ¿verdad? Aleluya, no, de ninguna manera. Este tema lo hemos hablado también en público. Alguien podría decir, pastor, yo no sé si soy cabeza porque yo quise ir a la reunión, pero no me dejó mi esposa. Ay, hay problema ahí, ¿verdad? Ahí hay problema. Pastor, yo quería ir, pero no, me dijo que no. Así que me quedé mejor en casa. O sea, ahí hay un problema ya crónico. Amén. Pero dice el apóstol Pablo, mi amado hermano, mire qué precioso. Porque el marido es cabeza, anote, cabeza significa autoridad. Hermano y amigo que está hoy aquí, si el hombre supiera en su totalidad lo que representa ser hombre, tendríamos una responsabilidad mayor aún de la que nosotros quizás estamos ejerciendo. Porque ser cabeza, en este caso de familia, significa que eres autoridad, que eres un líder de tu casa. Es muy poderoso eso. Eres un líder de tu casa. El enemigo en estos últimos tiempos ha desechado, ha estado destruyendo el liderazgo que Dios le ha puesto en el hombre. Y yo no lo traje hoy aquí para que usted llegue a su casa con un pecho así, mi amor, yo soy cabeza, por lo tanto, apártate, porque yo no quiero que vaya con esa condición, no, de ninguna manera, sino que usted sea mejor, en este caso, hombre, un mejor padre de familia, un mejor esposo, en este caso, en su hogar, porque usted tiene una autoridad. Usted tiene un liderazgo, sin duda alguna, en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice la Escritura, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Hermano, Cristo es la autoridad. Cristo es el líder, en este caso, de la iglesia, en esta tierra. ¿Cuántos vivimos eso? Así como nos sometemos a Cristo, y Cristo ejerce autoridad sobre nosotros, así también usted, como hombre, como esposo, como padre de familia, tiene que mantener su lugar. Tiene que mantener su lugar. Yo sé que de este tema lo vamos a hablar también en los matrimonios en marzo. Pero tiene que mantener su lugar, pastor. Ya son 20 años que yo no he podido mantener mi lugar. Bueno, es hora que comience levantándose. Es hora que comience diciendo, por medio de la Escritura, la Biblia dice de que yo soy autoridad en mi casa. Por medio de la Escritura yo me doy cuenta que yo ejerzo un liderazgo en mi casa. Pastor, pero si usted supiera si usted supiera el carácter, pastor, usted no, o sea, se oye bonito hablar así sencillamente, pero si usted viviera donde yo vivo, hombre que está hoy aquí, no hay nada imposible para todo aquel que lo puede creer. Si tú ya estás en Cristo Jesús y si tú comienzas doblando tus rodillas, déjame decirte que el Señor te va a dar fortaleza, te va a dar gracia, te va a dar seguridad. Oiga bien, para que comiences tomando tu lugar. Lo veo bien silencio, no sé por qué. Amén. Para que comiences tomando tu lugar. Pero hoy vamos a ver, vamos a seguir. Voy a repetir el verso 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su libertador. Tú como cabeza, yo como cabeza, somos libertadores de nuestras familias. Por supuesto que en Cristo Jesús tenemos la liberación total, la restauración, la redención, la tenemos únicamente en la sangre de Cristo. Por supuesto que así es. Pero tú como familia, como hombre, mami dicho de familia, como cabeza, como líder, eres sin duda alguna un libertador también de los tuyos. Yo te voy a hablar hoy posiblemente de 4 o 5 hombres que destruyeron a sus familias. Hombres, oye bien, hombres que destruyeron a sus familias. Y el Señor me estaba ministrando en estos días atrás que estaba orando por este tema, para que no te pase a ti y no me pase a mí. Lo que estos hombres hicieron destruyendo, oye bien, a sus propios hijos y a su propia esposa. ¿Cuántos amamos a nuestras esposas, los que están aquí? Amén. A nuestros hijos. El que ya es padre,
el que ya es esposo, hermano, amemos a nuestras familias. Por supuesto que sí, es un propósito glorioso de Dios. Pero vamos a ver punto número uno, este hombre llamado, hermano, Acán. Acán destruyó a su familia. Voy a hablar un poquito de él. Acán destruyó a su esposa. Acán destruyó a sus hijos. ¿Y tú sabes por qué Acán destruyó en este caso a su familia, mi amado hermano? Por la codicia. Oye bien, lo voy a repetir. Acán destruyó a su familia por la codicia. Cuando un hombre, en este caso, contrae nupcias, se casa, ya no puede, en este caso, aislarse de su hogar. Ya un hombre ya casado, ya no puede darse la libertad de decir, mi esposa se queda en Iowa y yo me voy, en este caso, para, qué sé yo, para Texas, para California, a trabajar 2 meses, 5 meses y luego regreso. No, de ninguna manera no se puede. Pero sin embargo hay hombres que en el engaño por la codicia del dinero han abandonado muchas veces a su familia, los han dejado en este caso en X lugar, se han ido ellos lejos y cuando han regresado muchas veces han encontrado un caos grande en este caso en sus hogares. La codicia puede ser un determinante o un detonante, más bien dicho, para que los matrimonios se destruyan, para que los hijos se destruyan. No puede estar la cabeza a 5,000 kilómetros de distancia, 5,000 millas de distancia y el cuerpo en otro lugar. No, el hombre se casó con su esposa, hermano, para estar juntos. No descuides tu esposa, no descuides tus hijos. Estamos viviendo tiempos terribles donde únicamente aquel hombre que sabe darse su lugar como autoridad en su casa va a poder dirigir con sabiduría a su familia. Hoy estamos viendo familias destruidas. Todo está sucediendo en muchas ocasiones por la codicia del dinero, como le sucedió a Acán. Acán vio, codició y tomó lo que no era permitido que él tomara. Lo escondió. Y sabe, para los que no conocen la historia, Acán, su esposa, sus hijos y todo lo que tenía fue destruido. ¿Por qué? Por la codicia del dinero. Confórmate con lo poquito o con lo mucho que Dios te da. No tires a tu familia, en este caso, al borde. No tires a tu familia a un barranco para que sea destruida. No, ten mucho cuidado. Alguien podría decir, pastor, pero yo, mi esposa, de hecho, no sé si, ya no estoy seguro si estar con ella. Cuidado. Tu esposa que está contigo es una mujer, en este caso, honesta. Es una mujer que tú la conoces. ¿Cuántos conocen a su esposa? Tú ves muchas veces mujeres en el mundo. Alguien se podría quedar deslumbrado de esa belleza quizá, pero solamente Dios conoce el corazón que esa mujer tiene. Tú que ya tienes a tu esposa, tú ya conoces su vida. Pastor, pero no me da mi lugar. Yo soy la rodilla y ella es la cabeza. ¿Sabes cuál es el problema? Tú te pusiste en las rodillas. Dios te puso como cabeza, pero tú buscaste rodillas. Y quizás tú, no, pastor, yo no soy rodillas, soy pie. Tú te has puesto unos pies, pero Dios te puso como cabeza. ¿Cuántos sabían eso? Amén, hermano. Esto no es machismo lo que estamos hablando, esto es palabra del Señor. Esto es palabra del Señor. Y si tú comienzas orando al Señor y tomas tu lugar que Dios te ha dado, la familia va a comenzar siendo dirigida en el plan original que el Señor destinó en este caso para que se llevara a cabo. El hombre como cabeza de su familia. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Dale un aplauso fuerte al Dios Todopoderoso en esta noche. No descuides a tu familia por la codicia del dinero. No lo hagas. Si tu caso es este, que tú estás aquí hace 10 años, tu esposa está allá en X país del mundo, ten mucho cuidado. O la mandas a traer con una visa de allá para acá. O haces maletitas y te regresas rápido a tu nación. Porque un matrimonio así corre peligro. Esta nación es de mucha bendición cuando sabíamos eso. Pero también es la causante de miles y miles, si no es que millones,
de divorcios por causa de las separaciones, en este caso de distancia entre el hombre y la mujer. Otro hombre que destruyó su familia, hermano, fue este hombre llamado Elimelec. Oiga la palabra, Elimelec también destruyó a su familia, porque resulta que Elimelec se movió de Belén hacia un pueblo llamado Moab. Moab, hermano, era una ciudad, una nación, más bien dicho, un pueblo de inmundicia. De hecho, Moab viene de incesto, de un hijo incestuoso. De ahí viene este pueblo. Y se movió de Belén, que significa la casa del pan, se movió a Moab. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué se movió, más bien dicho, Elimelec para Moab, para ese lugar? Porque no había mucho recurso, hermano, en Belén. En ese tiempo había un déficit, por así decirlo. ¿Pero qué sucedió? Elimelec no se fue solo. Él se llevó a su esposa, que se llamaba Noemí, y se llevó también a sus dos hijos. ¿Y cómo fue que en este caso destruyó Elimelec a su familia? Porque Elimelec murió en Moab. Oye bien, murió en Moab. Murió también, en este caso, hermana, sus hijos. Sus hijos también murieron en ese mismo lugar. Solamente quedó viva su esposa, que quedó en amargura completamente. Hermano, voy a preguntar otra vez, ¿cuántos ya sabemos que somos cabeza? La cabeza es la que dirige. ¿Cuántos saben eso? Yo no le puedo decir a mi brazo, brazo, muévete. ¿Quiénes lo hacen así? ¿Verdad que no? No, mire. No tengo que ordenarle yo a mi brazo que se mueva. No tengo que ordenarle yo a mi pie que se mueva. Es algo espontáneo que sucede. Cuando tú eres el hombre, cuando tú eres la cabeza de tu familia, oye lo que te digo, tú eres el que tienes que dirigir tu casa. El Señor no le va a pedir cuentas a tu esposa por tu familia. Oye lo que te digo, oye lo que te digo. Él va a pedir cuentas a usted que está sentado ahí. Así como a mí, como pastor aquí, me va a pedir cuentas a mí. No le va a pedir cuentas al diácono, me va a pedir cuentas a mí por la iglesia. Así también en tu familia, Dios te va a pedir cuentas a ti como hombre. ¿Hacia dónde tú llevaste a tu familia? Ser hombre tiene una responsabilidad mayor de la que nosotros muchas veces pensamos. Dios te pedirá cuenta hacia dónde, qué hiciste con los hijos que Él te dio, qué hiciste con la esposa que Él te dio, cómo tú la moldeabas, cómo tú hablabas de Cristo con ella, cómo tú la aconsejabas, ponías manos sobre tu esposa, ponías manos sobre tus hijos. Él te va a preguntar, ¿lo hacías? No, Señor, es que nunca tuve la iniciativa de ser cabeza, pues yo te puse como cabeza en esa familia. Es una responsabilidad grande. Los que están solteros, si hay algún soltero aquí, desde ya comience dándose cuenta que usted será responsable, no quizás por la salvación de ellos, pero sí, ¿qué hizo para llevarlos a Cristo? ¿Qué hizo para dirigirlos? Hay esposas que dirigen al esposo. Pasa. Hay esposas que dirigen al esposo. Y cualquier situación usan para manipularlo. Pero porque el hombre no ha tomado su lugar. Porque el hombre todavía no sabe a ciencia cierta que es cabeza. Pero hoy, a la luz de la palabra del Señor, Él nos habla de que Dios te constituyó como hombre, como líder, como cabeza de tu familia. Amén. Elimelec dirigió su familia a Moab. ¿Y a qué la dirigió? A la destrucción. Murieron completamente, porque la llevó de una ciudad, de la casa del pan que le llaman de Belén, a una ciudad de inmundicia, a una ciudad de pecado, y ahí completamente murieron. En pocas palabras, fallecieron, y la esposa quedó total y completamente en amargura. Mi alma te alaba, Jesús. Yo he escuchado personas. Hay hombres que han estado bien. Hay hombres que han tenido su buen trabajo.
Hay otras que quizás incluso han estado trabajando perfectamente donde han estado, e incluso en su iglesia. Y viene alguna persona que no se ha dado cuenta que todavía que es cabeza. Le ha dicho, mi amor, nos movemos. ¿Para dónde? Allá, para Chicago. No, yo estoy bien aquí, estoy sirviendo en la iglesia, tengo un buen trabajo, aquí tenemos todo. Nos movemos porque nos movemos. Ok, pues mi amor, aquí usted manda. Puede pasar como le pasó a Elimelech. Elimelech, siendo un hombre que era cabeza, oye bien, que era cabeza, tomó una mala decisión. Cuando la cabeza no dirige, puede también llevar a una familia al fracaso. La esposa está con el esposo para coordinar, pero el esposo tiene el martillo vetado o aprobado. ¿Cuánto tienen su martillo? ¿No es de reconstrucción? Un mazo, como dijo el siervo ahí. ¿Cuánto tienen el mazo del juez ahí cuando dice, ok, o en el Congreso, vetado o aprobado? Hermano, usted es el que veta, usted es el que aprueba. Oiga bien lo que le digo, usted es el que veta, usted es el que aprueba. Hoy yo sé que el Señor va a hablar, está hablando de tu vida, mi vida, y nos vamos a dar, y el Señor nos quiere dar a entender esa responsabilidad gloriosa que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuánto estamos contentos de ser hombre? Pero es una responsabilidad grande. Es una responsabilidad sumamente grande. Adán destruyó también a su familia. Y no solamente a su familia, a todas las generaciones. ¿Sí, hermano? No solamente destruyó a su esposa, destruyó también a todas las generaciones. Hermano, que estamos aquí reunidos, mientras Eva hablaba con aquella víbora, mientras Eva hablaba con aquella inmunda víbora que le estaba, mira, estaba seduciendo el oído de la mujer, Adán estaba apartado de su esposa, hermano, alejado de ella. ¿Tú sabías que puede haber un gran víborón hablando al oído de tu esposa en el trabajo? Ya le preguntas a tu esposa, mi amor, ¿cómo se siente su trabajo? ¿Está bien? Sí, está bien. No, pero si le cuentes a este hombre, hay alguien que me anda ahí acosando, hay alguien que me anda ahí queriendo seducir, pero yo le dije que no. ¿Tienes tu confianza para hablarle a tu esposa? Una vez un hombre me contó un testimonio en el ministerio. Dice que él estaba siendo seducido por una mujer dentro de la congregación. Y se acercó a su esposa y le dijo, mira mi amor, la tal persona me está seduciendo, me está mandando mensajitos ahí, me está invitando sabiendo que yo soy un hombre casado. Y dice que la esposa le dijo, ¿de verdad está sucediendo eso? Y él pensó en el momento en el que iba a tomar una reacción. Bueno, le dijo a ella, vamos a comenzar orando, en este caso, por la persona que te está seduciendo, para que el Señor rompa con esa situación que estás pasando. ¿Cuántos tienen esposas así? O dijera, ajá, como ya andas con ella, por eso es que me estás diciendo, ¿verdad? Ya quizás pasó algo, por eso me vienes a decir. ¿Cuántos tenemos confianza para hablarle a nuestra esposa aún a ese tipo de caso? Tenga la valentía, tenga la confianza, mi hermano. Usted que es hombre, al igual que yo, se dará cuenta que en este tiempo que estamos viviendo hay mucha talila en los trabajos que no respetan que el hombre esté casado. ¿Ya sabía eso usted, verdad? No, mire, disculpe, mire, yo estoy casado. No, así me gusta, dicen algunas. De verdad, hermano, hay muchas mujeres en el mundo que son terribles. De verdad, son terribles. La mujer sin Dios es terrible. Y si usted no tiene confianza con su esposa para decirle alguna situación que está pasando en su lugar de trabajo o en X lugar, hermano, hay un problema. Hay un problema. Usted también puede escuchar a su esposa que le comente algo así.
Tenemos que hacerlo para poder mantener nuestro matrimonio sano y salvo. La serpiente estaba hablando al oído de Eva. La sedujo, comió. Pero hermano, ¿por qué Adán no le dijo a Eva, mi amor, mira, el Señor Dios Todopoderoso nos ha dado oportunidad que comamos de cualquier cosa que tenemos aquí, excepto lo que esa víbora te dijo que comiéramos? ¿Por qué comió? Eso sucede muchas veces cuando el hombre es seducido por un corazón o un pensamiento malo de una esposa. ¿Usted sabía que hay esposas que dominan al esposo para llevarlos a algún tipo de pecado? En el pueblo del Señor quizás no sucede, pero sí pasa en matrimonios en el mundo, donde la mujer ya fue engañada y a veces quiere, en este caso, darle de comer de lo que ella ya comió. O viceversa, el hombre quiere seducir a su esposa para que coma lo que él ya quizás comió. El hombre por naturaleza muchas veces es seducido sin Cristo. Sin Cristo. El hombre muchas veces sin Cristo trae una mente depravada. Pero en Cristo Jesús también hay limpieza. ¿Cuántos ya tenemos eso? En Cristo Jesús tenemos limpieza por la sangre del Cordero Santo de Dios. Él nos ha transformado y nos sigue transformando hasta el día de hoy. Porque mira, mientras Eva estaba hablando, en este caso con esa serpiente, la engañó. Pero eso no llegó allí. ¿Sabe cuándo fue que le dijo el Señor a la primer pareja que habían fallado? Cuando la cabeza comió. Cuando Eva comió, Dios no habló. Cuando la cabeza comió, le dijo, Adán, Adán, a ti te voy a pedir cuentas. Tu esposa fue seducida por la serpiente, sí, ya pecó. Ya falló. Tú como cabeza, ¿por qué aprobaste y también comiste del pecado que ella comió? Cuando yo te puse como cabeza de ella en esta tierra. Antes de que tú digas sí, antes de que tú apruebes algo, e incluso que alguien te diga, e incluso si puede ser hasta tu esposa que no conoce de Dios, examina primero si eso va en contra de la voluntad de Dios o está a favor de la voluntad de Dios. Porque cuando la cabeza de familia comió, Dios se manifestó a ellos, en este caso, para sacarlo del huerto del Edén, que significa deleite, placer. Ser cabeza es una gran responsabilidad. David destruyó también a su familia. Y aquí está complicado. Por una relación sexual. Hombre, que estamos hoy aquí. Yo sé que la mujer puede mantenerse más tiempo sobria. Bueno, hoy no se sabe. En el mundo está terrible, hombre. Estamos hablando del mundo sin Cristo. Pero el hombre por naturaleza es un poco más de temperamento sexual fuerte. David vio una mujer que se estaba bañando. Los que han leído esa escritura saben de lo que estoy hablando. Vio una mujer que se estaba bañando, la vio, la codició, la mandó a llamar. ¿Escucha? La mandó a llamar. Y no la mandó a llamar simplemente para saber cómo era ni quién era. Sí, claro, le preguntó quién era y cómo era. Y la mujer le dijo, no, le dijo, yo estoy casada con un soldado tuyo. David siendo rey. ¿Y sabes qué sucedió? David tuvo relaciones sexuales con ella. Sabiendo David que ella estaba casada y también David tenía sus esposas. Ella queda embarazada. ¿Tú conoces la historia? David manda a matar al esposo de esa mujer llamada Betsabé. Y luego, después, para no hacerlo largo, viene el juicio de parte del Señor. Y le dice, oh, mira, David, por cuanto tú me menospreciaste, tu vida.
escribiste en poco mi palabra, tú lo hiciste, le dijo en secreto. Yo le digo, voy a levantar, le dijo, una revolución, voy a levantar problemas, le dijo, voy a levantar adversidades, y no va a venir, le dijo, de otro lugar, sino que va a venir, le dijo, de tu propia casa. Dicho y hecho, todos los hijos de David fueron afectados por el pecado sexual de un padre de familia. Usted como hombre y yo como hombre, que todos habemos puros varones aquí hoy, quiero meterte esta palabra en tu corazón y también en mi corazón, que una relación sexual ilícita de adulterio, sin duda alguna, destruiría una familia. Destruiría aquel niño que está acostado con su pachita, con su lechita, allí en su cuna. Destruiría aquel niño que anda jugando con los carritos ahí, con cualquier situación. Aquella niña que anda jugando con la muñequita ahí, destruirías esa familia. Destruirías aquella esposa que tanto se ha cuidado, quizás solamente para ti. David tuvo la relación sexual con Betsabé. Disfrutó el momento, por así decirlo. Pero como dice un dicho, el pecado sexual es así. Pagas con comes hoy y pagas después. Así es el pecado sexual. Lo disfrutas hoy, pero pagas las consecuencias más tarde. Y el diablo lo presenta bien fácil y dice así: nadie se va a dar cuenta. ¿A cuánto les ha llegado esa voz muchas veces así? ¡Ay! Es que el diablo es mentiroso. Yo no dudo que alguien de los que estamos aquí, el enemigo nos ha dicho: nadie se va a dar cuenta, tranquilo. Esa es una vil mentira. Te puedes ir para Tailandia, te puedes ir para Chile, allá anda lo último de la tierra. Pero si alguien falla en esa área, está afectando también a su familia. Y Dios no quiere eso. Dios quiere tener familias bendecidas. Hijos que corran por la calle y le digan: papá, papá, te amo. ¿Cuánto disfrutamos nuestros hijos? Ay, hermano. Yo tengo un chiquitito ahí que anda corriendo. Hoy lo veo que ya más tarde, en un segundo, está por allá. Ay, Dios mío. Que se le tiran a uno aquí. Ay, qué papá, que saca la lengüita ahí. Ay, Dios mío. ¿Verdad que sí? Que la belleza de una mujer ajena no te encienda. Y si te enciende rápidamente, pídele al Señor: Señor, ayúdame, porque soy tu hijo primeramente y amo a mi familia. David destruyó su familia por un acto sexual ilícito. Oye bien. Por un acto sexual ilícito, este hombre destruyó su familia. Destruyó sus hijos. Hoy en este tiempo, en el hombre sin Cristo, el tiempo que estamos viviendo, yo creo que puede llegar a lo que llegó Salomón con 1,000 mujeres. Salomón tuvo 1,000 mujeres. Esas son las mujeres que tuvo Salomón. 1,000 mujeres. Oiga el número, 1,000 mujeres. Hoy el hombre sin freno en el Señor es lo más fácil. Pero eso sí, traerá consecuencias terribles a la vida de ese hombre. Ya casi para finalizar, otro hombre que también destruyó a su familia fue un levita. Hermano, oye bien, un levita. Resulta que levita tenía su concubina. Hermano, no se quería casar este ingrato. Era concubina nada más. Era como cuando alguien dice: no, estamos en unión libre. Así estaba él. Y era levita. Y resulta que la concubina lo engañó, le fue infiel la concubina a levita. Y en este caso la concubina ya se había ido con su padre. Escucha bien. Aquí quiero que me ponga mucha atención. Ya se había ido con su padre la concubina, pero el levita viene nuevamente, hermano, y llega a convencer a su padre, le llega a convencer a ella que se devolviera otra vez, en este caso a mantener una relación de unión libre.
no para casarse, sino de unión libre. Pero ¿sabe qué sucedió? Ese hombre ya llevaba un espíritu de venganza en su interior. Si a ti te pasó esto, espero que nunca te haya pasado y que nunca te pase, de infidelidades en el matrimonio. Si vas a perdonar, perdona. Y gloria a Dios, porque Dios quiere que perdonemos. Pero si no vas a perdonar, no estés echando en cara todo lo que pudo haber pasado en tu vida a causa de esa infidelidad. Porque este hombre, llamado en este caso el levita, volvió a buscar a su concubina. Pero ¿sabes para qué? Para destruirla. Dice la escritura que llegaron a cierta región y estaban siendo acosados por los hombres perversos de esa ciudad. ¿Y sabe qué hizo este ingrato? Sacó a su concubina. Oye, eso dice la escritura. Y está en Jueces 19:25. El que lo está notando. Jueces 19:25. La sacó a la calle. Y él se metió a la casa de un amigo, de una persona que le estaba dando hospedaje. Y esos hombres de esa ciudad eran perversos, perversos completamente. ¿Y saben qué pasó ahí? Toda la noche abusaron sexualmente de la concubina. ¡Toda la noche! ¡Toda la noche! Cuando él durmió en la casa y se levantó, él abrió la puerta, la concubina estaba recostada allá en la puerta, y cuando él abrió, cayó y ahí murió. Él permitió que la mujer que le había sido infiel fuese abusada sexualmente por todos los pobladores de esa ciudad. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Después la partió en 12 pedazos. En pedazos. En pocas palabras, oye bien, la hizo pedazos. Y fue repartiendo pedazo por pedazo en diferentes sectores de esa región. Un consejo para ti y para mí y para todo hombre. Cualquier problema con tu familia, no hagas pedazos a tu mujer. Hay hombres que cuentan cualquier cosa de sus mujeres. Hermano, no hagas pedazos a tu esposa. Amigo que me está viendo hoy aquí, no hagas pedazos a tu esposa. Las cosas en la casa se arreglan en casa. Si vas a buscar ayuda, busca ayuda de alguien que verdaderamente te va a ayudar. Pero ¿qué hace mucha gente? Va donde su best friend. Pero se resulta que ese best friend hace más pedazos todavía a la esposa. El único que puede restaurar la vida es el Señor Jesucristo, y buscando también una ayuda, en este caso, que el Señor otorga a través de la iglesia. Mírame bien. Este hombre hizo pedazos a su esposa. No comente con otros los errores que tu esposa quizás ha cometido. Quizás no son de esta naturaleza de infidelidad. Quizás son de otras cosas. Pero no la hagas pedazos. Hacer pedazos quiere decir no divulgues lo que ella le está pasando en público o con tu best friend. Mejor háblaselo al Señor. Háblaselo al Señor. ¿Tú sabías que hay hombres que se hacen víctimas? No, es que mi vieja se fue porque no, ya no me quería. No. El problema es que quizás la había engañado unas 5 veces y la mujer había aguantado. Y a veces se hace el víctima, siendo muchas veces el victimario. A veces sí el hombre es la víctima. Pero aunque el hombre fuera víctima, ¿sabes cómo tendría que, qué actitud tendría que tomar tú y yo? La actitud de José. ¿Tú sabes cuál fue la actitud de José cuando se dio cuenta que María estaba embarazada? José pensaba que María lo había engañado con otro hombre. ¿Y sabes qué hizo José? Mira, calladamente, ¿ve? Agarró sus cositas y ya casi se iba. Cuando le dijo, le dijo, tranquilo, le dijo, ella no está engañando, le dijo, esta obra del Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué se quiso ir así José? Para que ella no fuera afectada. Pero hay hombres que muchas veces su mujer les ha hecho algo, tal vez no de este mismo punto que estamos tocando hoy. Y la dejan y lo publican hasta por Facebook para que la mujer quede destruida. Mucho cuidado con eso. Hoy hay hombres bárbaros que hasta publican fotos íntimas de sus parejas para vengarse de ellas. ¿Tú crees que a ti encabeza eso?
Eso no es de un hombre que Dios lo ha puesto como cabeza de familia. Pero vamos a ver hombres que cuidaron y llamaron a sus familias. ¿Cuántos quieren oír eso? Amén. Eso soy yo, digo usted. Amén. Eso somos nosotros. Hermano, ya casi para finalizar. ¿Qué hombre más pudo haber sido aquel hombre que cuidó a su familia? Que sin duda alguna fue aquel hombre llamado Noé. Venía un diluvio hace muchos años y llegó de hecho. Arrasó con toda la humanidad. Pero resulta que el Señor le dijo a Noé, mira qué precioso, quiero leerlo contigo. Génesis capítulo 6, 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El Señor le había dicho a Noé, Noé, yo voy a destruir la tierra, voy a arrasar con todo ser viviente en este planeta tierra. Lo voy a destruir. Pero Noé halló gracia delante de Jehová. Qué precioso. Noé halló gracia delante de Jehová. Y le dijo, hazte un arca. Le dio las medidas, le dio el diseño y todo. ¿Y sabe qué? Noé pasó, hermano, más de 90 años, ciento y pico de años, construyendo esa barca con paciencia. Con mucha paciencia comenzó edificando esa barca. 7 días antes, oye bien, 7 días antes, el Señor le dijo a Noé, tú, vamos a verlo. Génesis capítulo 16, Génesis capítulo 6, verso 17 y verso 18. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Verso 18. Mas estableceré mi pacto contigo, oiga, y entrarás, oiga, ¿qué? En el arca, ¿quién? ¿Lo está leyendo? Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Oiga, hermano, ¿a dónde le estaba diciendo Dios a Noé que entrara? A lo que él había edificado. Noé era el cabeza de familia. ¿Quién fue el que edificó el medio para que él y su familia se salvaran? El cabeza. El cabeza de familia. Sin duda alguna, el hombre que Dios puso como cabeza, Dios le dio orden para que edificara una barca. Y él no se quedó con los brazos cruzados, él edificó la barca. Y cuando vino el diluvio, ya él y su familia estaban guardados dentro de esa barca. Hermano que estás hoy aquí, quiero que te lleves esa palabra, que tenemos una responsabilidad grande para edificar a nuestras familias y hacerlos que entren a la barca, que en este caso es Cristo. Tú como cabeza de la familia tienes responsabilidad para atraer a tu familia a Cristo, para enseñarles la palabra de Dios en sus hogares, en ese sofá, en esa cama, en esa mesa, para que cuando venga lo que va a venir, que sin duda alguna viene pronto, viene pronto. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? ¿Cuántos sabían eso? Para que cuando Cristo venga y que viene pronto, tú, tu esposa y tus hijos estén preparados para ser arrebatados con poder y gloria y ser llevados por nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero para ello, tú y yo necesitamos edificar. Con paciencia, mira, edifica. Si hasta el día de hoy tú no has tenido la oportunidad de abrir tu Biblia en tu casa y decirle a tu esposa, mi amor, venga, por favor, traiga a los niños también, vamos a leer la Biblia. Comienza edificando y comencemos tomando nuestro lugar como cabeza de familia. Pastor, pero se van a reír porque yo nunca lo he hecho.
Se van a reír, me va a decir qué pasa. Dios te va a dar gracia para que comience edificando en ellos lo que Él quiere que sea edificado. Tienes responsabilidad grande. Josué fue un hombre que también edificó muy lindo a su familia. Tiempo de depravación también, el tiempo de Josué. Y Josué dijo, miren, a toda la familia les dijo, decidan hoy a quién seguir. Si van a seguir al Dios allá, si van a seguir al ídolo aquí, si van a seguir aquí, sigan ustedes. Pero una palabra que preciosa, dijo Josué, ¿verdad? Dios mío, eso está en Josué capítulo 24, verso 15. Pero yo y mi casa, pero mi casa y yo, ¿qué? Dígalo. Serviremos a Jehová. ¿Quién lo dijo? Josué. Era el hombre. Era el cabeza. Tú como cabeza también. Mi casa y yo buscaremos, seguiremos, iremos en pos de Cristo. Hay servicio. ¿Quién tiene que decir, mi amor? Una hora antes del servicio nos vamos. ¿Quién? El cabeza. ¿Hay alguna dificultad? ¿Hay alguien que una necesidad de oración en la casa? ¿Quién tiene que orar? El cabeza. ¿Quién tiene que clamar a Dios? El cabeza, juntamente con la esposa, con sus hijos. Por supuesto, necesitamos hacerlo. ¿Te has fijado que a nosotros los hombres muchas veces siempre queremos tomar el rol de cabeza? Pero hoy nos damos cuenta que tomar el rol de cabeza tiene una responsabilidad bien grande. Bien grande. Bien grande. Y todo aquel hombre que la tome en serio del día de hoy, va a haber cambios significativos en su casa. Que tu esposa te mire llorando en la presencia del Señor. Antes quizás lloraba por algún disgusto que ella te hacía, ahora llora mejor delante de la presencia del Señor. Y ella va a decir, este hombre ya se metió en el fuego del Espíritu Santo. Ni lo toco. Ni le hablo como le hablaba antes. Hoy me pongo sumisa delante de él, porque hoy sí tomó el rol de cabeza. Ahora ya me invita a leer la Biblia, ya tomó el rol de cabeza. No va a ser necesario que la cabeza le diga al cuerpo, yo soy cabeza. No, el cuerpo va a reconocer la cabeza y lo va a seguir donde él vaya. Pastor, pero mis hijos se destruyeron. ¿Cree que hay oportunidad para ellos todavía? Vamos a verlo. Deuteronomio, ahí termino con ese verso. Deuteronomio 31 al verso 4. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tuviera esparcido Jehová tu Dios. Aún cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios, y de ahí te tomará. Puede haber caso de hijos que ya fueron cautivos por el enemigo. Puede haber caso de esposa que quizás ha tenido el rol de cabeza y la cabeza otro rol. Si tú te vuelves a Dios de corazón y comienzas tomando tu lugar, aunque los cautivos estén en las profundidades más grandes, aunque quizás hay opresión e incluso demoníaca, de ahí Dios te va a dar la victoria. Pero eso sí, si te vuelves a Jehová tu Dios con todo tu corazón. ¿Cuánto necesitamos? Pastor, y esto ya lo termino. No, yo necesito todavía que Dios trabaje conmigo, que Dios trabaje con mi familia, que Dios trabaje con mis hijos,
que Dios trabaje con mi esposa, que Dios trabaje con la iglesia, que Dios trabaje en esta comunidad, porque estamos orando por todo ello. Pero llévate esta palabra para tu casa, en tu corazón, y comienza haciendo lo que antes no hacías, y elimina lo que antes estabas haciendo, y con la ayuda del Espíritu Santo lo vas a lograr. Ponte de pie en esta noche, por favor. Vamos a ponernos de pie. Y antes de cantar un himno, quiero hacer una oración contigo. No sin antes, si tú tienes una necesidad, pastor, quiero que ore por mí. Estoy en situación adversa. Aquí hay un altar abierto también para ti. Si no conoces del Señor y crees que eres un caso perdido, déjame decirte que Dios te trajo hoy aquí para ayudarte, para restaurarte, para darte visión, para darte dirección, para darte nuevas fuerzas y decirte por medio de su escritura, todavía hay oportunidad, todavía hay esperanza para ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta noche por todos estos hombres que están hoy aquí reunidos. Yo bendigo sus vidas, bendigo cada hombre, Señor, aquí reunido. Te ruego una manera especial que bendigas a cada uno de ellos. Haz prosperar su vida, Espíritu Santo de Dios. Concédele gracia, concédele tu favor a cada hombre. Amado Dios, derrama de tu gracia divina sobre cada uno de ellos. Concédele, eterno Dios, que tu brazo esté extendido y tu mano poderosa, Señor, los ministre y los toque a cada uno de ellos. Padre Santo, yo te lo pido en esta noche en el santo nombre de Jesús de Nazaret. Concédele, Dios mío, tu liberación. Concédele tu victoria. Concédele tu gracia. Concédele, Dios mío, tu misericordia y tu favor a cada uno de ellos. Yo sé que hay hombres que pueden estar luchando, pero tu palabra, Señor, es poderosa para ayudarlos. Tu palabra, Señor, es poderosa para poderlos socorrer. Señor, tu palabra es espíritu y es vida, y ella hará el efecto y la obra para la cual tú la has enviado. Yo te lo ruego hoy, en el santo nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de Dios, glorifica a Jesús en esta noche. Y permite, Señor, que estos hombres que estamos aquí, podamos, eterno Dios, llevar a cabo el plan, el propósito para el cual tú nos has llamado a vivir en esta tierra, que es un plan, Señor, con una responsabilidad grande. Tenemos una responsabilidad grande en esta tierra, que guiar a nuestra familia a Cristo, que es dirigir a nuestra esposa, dirigir a nuestros hijos a Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy te ruego, Señor, que esa palabra que hemos oído de ti haga efecto y la obra para la cual tú la has enviado a nuestras vidas. Espíritu de Dios, oh Espíritu Santo de Dios, tuya es la gloria, Señor, tuyo es el honor, el poder, tuya es la alabanza, tuya es la adoración, hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Señor, te pertenecemos a ti, somos tuyos, somos propiedad genuina tuya, Jesús. Toca cada vida, Señor, en esta noche.